desató las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó, resucitó, 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 aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó. Huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando cae el pueblo, huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Domingo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, iniciamos esta Pascua, este paso del Señor por la vida de la familia, por la vida de nuestra comunidad. Oramos en la Eucaristía por la vida eterna, la feliz resurrección de Herminta Pino de Rueda en su primer aniversario, la intención de sus hijos, y por la reparación de los pecados de Juan Camilo Ramírez Zapata, la intención de Nora Zapata. En comunidad, en familia, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz de Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La gracia que Dios nos regala es una gracia de vida, de resurrección, de salir del mal. Hagamos conciencia de nuestros errores, pidamos a Dios perdón de nuestras ofensas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad,
soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Alabemos esa gloria de Dios Trinidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos. Señor, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y Él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el mundo, sino a los testigos que Él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad a los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierre las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu reflejo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de celebrar ayer la vigilia de la Pascua, en la que hacíamos presencia de Jesús resucitado a través o como mediación de este cirio, Cristo es la luz. Por eso Él es el principio y el fin, la primera letra del alfabeto griego y la última, el alfa y el omega, en la cual decíamos: suyo es el tiempo, la eternidad por siempre. Por eso poníamos el año 2020. Y a la vez, entonces decíamos que Cristo resucitado es el que abre el corazón del ser humano para poder nosotros, a través de la fe, poder entrar a ver la resurrección.
Si bien escuchamos la primera lectura que acabamos de escuchar, está tomada del texto de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro toma la palabra, ya no el Pedro cobarde, que huyó dejando a Jesús, es más, que lo negó, sino ahora el Pedro que entra al sepulcro, que ve y que luego sale para proclamar a los demás: ustedes que crucificaron a aquel que es Jesús de Nazaret, que fue el ungido por la gracia de Dios, el que ha muerto, ha resucitado. Y dice Pedro: somos testigos de esto. Para poder dar testimonio de algo, primero se tiene que escuchar y se tiene que ver sobre algún suceso o algún acontecimiento. Hoy el Evangelio nos presenta cómo María Magdalena se fue al sepulcro, vio la losa quitada del sepulcro. Luego, en ese mismo verbo ver, salen Simón Pedro y el otro discípulo Juan al sepulcro. Primero entra Pedro, vio las vendas por el suelo, y luego entra también Juan, el cual también ve el momento de la resurrección, cuando dice: por el suelo también ve las vendas enrolladas en un sitio aparte. Vio y creyó. Para poder ser testigo, repito, se necesita ver y se necesita entonces salir a contar a los demás el acontecimiento o el suceso. Las mujeres fueron las primeras en salir a anunciar. Salieron a contarle a los discípulos: hemos visto que la losa está quitada. Otros evangelistas nos van a narrar que ven a Jesús, que Jesús las llama mujeres, y él entonces en el contexto bíblico va a decir: tengo que ir a la casa del Padre, me verán nuevamente en Galilea. Hoy es acontecimiento de resurrección, hoy es acontecimiento de vida. Pero podríamos decir: ¿cómo vemos hoy a un Jesús resucitado en medio de una pandemia, donde lo que estamos viendo a lo mejor ha sido enfermedad, muerte? A donde estamos viendo es temor y angustia. Pero recuerden que no nos podemos quedar en un Viernes Santo, en la muerte, que tenemos que trascender al sentido de la vida, de la resurrección. Por eso hoy tenemos que ver no solamente el signo de la muerte, sino el signo de la luz. Toda esta semana les he hablado de la esperanza cristiana. Sabemos que tenemos que pasar de esta pandemia. Y al pasar de esta pandemia, tenemos que ver qué ha dejado la humanidad de enseñanza en la humanidad esta pandemia. Para nosotros como cristianos, tenemos que ver a un Cristo resucitado, viviente, que es luz del mundo, cuando vamos a comenzar unas buenas y mejores relaciones en la familia. Tenemos que ver un Cristo resucitado y luz del mundo en los médicos, que aunque algunos han muerto, resucitan a la vida en Cristo, cuando al dar testimonio de sí y por el cual hicieron un juramento, que fue cuidar la vida, lo cumplieron a cabalidad. Hoy la resurrección está también en el sentido espiritual de lo que hace el médico para salvar. Tenemos que ver la resurrección en un esfuerzo grande que están haciendo los medios de comunicación para llevar a Cristo a los hogares. Tenemos que ver este sentido de resurrección de Cristo, de luz del mundo, cuando los mismos gobiernos están buscando medidas de protección para tu vida, para mi vida. Aunque tengamos que sufrir un poco económicamente, si no nos cuidamos, la pandemia acaba con todo. Y entonces, ¿para qué plata si no hay vida? Tenemos que cuidarnos. Por eso, en la advertencia que hemos hecho durante todo este tiempo y que nos han hecho los medios de comunicación: quédate en casa,
es que no es por necedad, es por resurrección, es por vida, es por Pascua, es por conservar la vida misma que Dios nos regala. Todos sabemos que nos vamos a morir, eso es cierto, pero que la resurrección nos llegue en el momento adecuado, cuando tenga esa certeza de morir, no por una pandemia, sino por una muerte natural del ser humano. El Señor está resucitado, está vivo, y no lo podemos ver solamente en signos de muerte. Yo insisto en eso. La muerte quedó atrás. La muerte se quedó en un Viernes Santo. Desde ayer estamos viendo vida y resurrección. Desde ayer estamos notando la presencia del Señor que vive en medio de una comunidad y que, como está viviente, nos está volviendo a decir: cuide la vida, que es donde yo estoy ahí presente, aunque también está en la muerte, para poder resucitar. Quiero ser insistente. Cuidémonos. Quiero ser, en la palabra del Señor, veamos signos de esperanza, veamos signos de vida, veamos signos de Cristo que acompaña a los seres humanos a pesar de la enfermedad, de la muerte, pero que tenemos que ver resurrección y vida, luz de Cristo que sigue iluminando nuestra realidad. Comenzamos una cincuentena de Pascua. Vamos a seguir adelante en este proceso de fe cristiana, pidiéndole al Señor resucitado que siga reinando en nuestras vidas, que siga entrando en nuestra familia, en nuestros corazones. Veamos signos de vida, signos de esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos hoy a hacer nuestras renuncias y luego nuestra profesión de fe. Hermanos, por el misterio pascual, en el bautismo hemos sido sepultados con Cristo para que vivamos una nueva vida. Por eso, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovamos los compromisos del santo bautismo con los que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Vamos a decir primero, sí renuncio. Ustedes renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como un signo del pecado en el mundo, al error como la ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, y al egoísmo como falta de testimonio del amor. Sí, renuncio. Renuncian a sus obras, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los complejos, la tristeza y la desconfianza, la injusticia y el favoritismo, el materialismo y la sensualidad, la falta de fe, de caridad y de esperanza. Sí, renuncio. Ustedes renuncian a todas las obras del mal, como pueden ser el creernos mejor que los otros, el vernos superiores a los demás, el estar más seguros de nosotros mismos, el creer que ya estamos convertidos del todo, el quedarnos en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y de no ir a Dios. Sí, renuncio. Ahora profesamos la fe en quien creemos. Decimos, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, nos concedió la remisión de todos los pecados, nos proteja con su gracia para la vida eterna en el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
vamos a preparar la ofrenda de pan y vino en que vamos a hacer presencia de Jesús. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca. Hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Rebosantes de gozo pascual, celebramos, Señor, estos sacramentos en los que tan maravillosamente ha renacido y se alimenta tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantémosle el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando ha de restaurar la vida. Por eso, con la abundante fusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, Él es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, Él es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, 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 Hosanna. Santo, eres en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, dando gracias lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a los discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, San Blas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estas familias que has congregado en torno a tu presencia desde sus hogares. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Herminta Pino de Rueda, Juan Camilo Ramírez Zapata, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siendo hijos de Dios, oramos al Padre de todos y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos así la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de todo lo malo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: hoy a todos nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe que tenemos en ti y en tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos a todos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Los que esperan en Jesús, 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 como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Los que aman a 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 Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman a Jesús.
Oramos. Protege, Señor, a tu iglesia con amor paternal, para que renovados por estos sacramentos de la Pascua, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. En este día solemne de la Pascua, los bendiga Dios Todopoderoso, compadecido de ustedes, les guarde de todo pecado. Amén. Amén. Y ya que por la resurrección de su Hijo les ha hecho renacer para la vida eterna, les conceda el premio de la gloriosa inmortalidad. Amén. Amén. Y así, con terminar los días de la pasión del Señor, celebramos ahora gozosos esta fiesta de la Pascua, podamos también participar un día con su gracia en la Pascua eterna del cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Quiero felicitar a todas las personas en sus hogares, los que nos han seguido. Que el Señor siga creciendo, naciendo, velando por sus vidas. Es la Pascua, es la resurrección. Ver signos de resurrección. No nos quedemos en la muerte. No nos quedemos en un Viernes Santo. Veamos signos de vida. Oremos por los difuntos. Oremos por los que están enfermos para que prontamente recuperen la salud. El Señor de la vida nos dará algún día a todos vida eterna. Pero por ahora, mientras nos llega ese turno, digámoslo así, de llegar a la Pascua eterna, cuídate, quédate en casa, no salgas, evita el contagio. Y si tienes que salir, obviamente por cuestiones de trabajo, váyase bien protegido. Guantes, su mascarilla, sus elementos siempre de protección. El lavado constante cuando llegue al trabajo, cuando salga, y constantemente de lavarse las manos. Quiero de una manera muy especial agradecer al grupo de comunicaciones, todos ellos en el esfuerzo desde que comenzamos en las transmisiones, desde que supimos de la cuarentena, el esfuerzo que han realizado para poder estar aquí con nosotros. Algunos de ellos estudiantes y han dejado un poquito esa parte del estudio para poder estar aquí. Gracias a todos ustedes. Los otros que nos han acompañado durante toda esta semana y durante todos estos tiempos, que el Señor también les bendiga, les ayude. Son maneras visibles de hacer presencia de Cristo en los hogares. Eso es resucitar, resucitar. Eso es mostrar a Cristo en la vida. Que la transmisión que hemos tenido a través de este grupo haya sido para ustedes de lo mejor. Obviamente con las fallas técnicas, yo creo que ninguna persona estaba preparada para esto. Entonces, antes, por el contrario, creo que hicieron un gran esfuerzo. Yo quiero que le den un aplauso desde sus casas. ¿Qué le hace? Yo le voy a dar un aplauso en nombre de ustedes desde aquí. Y que el Señor a ustedes también les bendiga y les guarde, les siga ayudando bastante. De verdad, muchachos, Dios les pague. A todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo en sus hogares. Oren, oremos constantemente para que esta situación difícil pase pronto y podamos tener una mejor sociedad, un mejor estado de vida en Cristo resucitado. Buena tarde para todos. La Virgen y San José los acompañe. Han estado preguntando algunos por los sirios. Apenas pase esta calamidad, que podamos salir, entonces venimos a la parroquia, los cancelamos y los llevamos a los hogares. Dios les bendiga. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con
con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.